Hola, muy buen día. Bienvenidos a un evento más de esta celebración que estamos llevando a cabo debido al Día Internacional de la Mujer, que justamente se celebra hoy, el día 8 de marzo. Estamos en un evento de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y toda esta semana va a estar habiendo diferentes pláticas y conversatorios a los que los invitamos a participar. El día de hoy vamos a tener justamente un conversatorio que se titula La voz de las estudiantes de ciencias, ¿qué es para mí ser científica? En esta ocasión vamos a tener la participación de algunas alumnas de diferentes carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias y vamos a escuchar sus experiencias y digamos todos los retos y alegrías y demás situaciones que han vivido justamente por estar estudiando una carrera científica. Y bueno, pues todo lo que ello implica desde la elección de la carrera, cómo les ha ido durante sus estudios, ¿no? Las expectativas, cómo ven el entorno respecto a su futuro académico y profesional como mujeres. El día de hoy nos acompañan en este... bueno, antes que nada me presento, soy Gabriela Murguía, soy la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias y formo parte de la Comisión de Equidad de la Facultad. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de la Comisión de Equidad y de PACTE, ¿no? PACTE significa En Compañía, que es el área de orientación y atención para la violencia de género de la facultad. Entonces, los invitamos a que durante el conversatorio nos hagan llegar todas sus preguntas a través del chat. A lo largo de este conversatorio las iremos retomando para que nuestras participantes pues, puedan también responder a sus dudas o a sus inquietudes. Entonces, el día de hoy nos acompañan Carla Sabina Blas Ortega. Ella está estudiando la carrera de Biología en la facultad. Y bueno, pues ya nos platicará un poco más sobre cómo es que llegó aquí, cuáles son sus intereses y demás. También, bueno, bienvenida a Carla Sabina. También nos acompaña Ana Cecilia Luis Castañeda. Ella es estudiante de la licenciatura en Biología, también de esta facultad, y es vicepresidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Desde 2019 ha sido partícipe de diversos proyectos orientados a la divulgación de la ciencia con perspectiva de género, colaborando en la Semana de la Evolución 2020 del Museo Universo y en el primer y segundo taller de Mujeres hacia la Ciencia en las ediciones 2020 y 2021 y entre otras actividades en el primer Congreso Nacional de Omnisciencia. Bienvenida, Ana Cecilia. También nos acompaña Vania Samantha Alaní Sánchez. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Tierra que se imparte en esta facultad. Está cursando el sexto semestre de la carrera en la orientación de ciencias espaciales. Bueno, obviamente tiene mucho interés por todo el estudio de las ciencias y las disciplinas que esta engloba. Y pues les llama mucho la atención la parte de la divulgación científica y su trayectoria a lo largo de la carrera le ha permitido desarrollarse también en el ecologismo y la visión ambiental.
y ha participado en proyectos como Raíces de Baobab, un proyecto social ambiental que tiene como objetivo desarrollar sitios para promover el cuidado del medio ambiente y despertar interés en los habitantes, así como la divulgación en las redes sociales. Bienvenida, Vania Samantha. También se encuentra con nosotros Celeste Lorenzo Guerrero. Ella es estudiante de Ciencias de la Computación de la generación 2019. Entre sus intereses están el apoyo al fortalecimiento de participación de mujeres en ciencia y tecnología, la visibilización de las y los afromexicanos y los temas de la no violencia. Bienvenida, Celeste. Y también nos acompaña Jimena de la Cruz Palma. Ella es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra, donde desarrolló el interés por el área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, descubriendo su gusto por el estudio de las diferentes esferas que conforman a nuestro planeta. Actualmente se encuentra cursando el sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales y tiene un particular interés en formar parte de proyectos que le permitan relacionar y conocer la interacción sociedad-ciencia, así como de sustentabilidad. Además, también participa en el proyecto Raíces de Baobab, caracterizando su enfoque socioambiental, el cual tiene como propósito, como ya comentamos, crear espacios como viveros y jardines botánicos dentro de zonas urbanas que promuevan la importancia de las áreas verdes mediante la implementación de cursos y talleres en educación ambiental. Bienvenida, Jimena. Y pues bien, como comentamos, este conversatorio tiene como objetivo pues dar a conocer algunas de sus impresiones y de sus experiencias como estudiantes, digamos, en algún área específica de las ciencias, específicamente en sus carreras. Y pues bueno, obviamente, pues como todo joven siempre, ¿no?, hay que tomar una decisión de, ¿no?, qué carrera estudiar, ¿no?, descubrir nuestra vocación. Entonces me gustaría que para empezar y conocerlas un poquito más, nos comentaran cuándo se dieron cuenta de su vocación, de que querían estudiar alguna carrera científica y cómo fue todo ese proceso de la elección de su carrera, ¿no? Porque a veces obviamente nos damos cuenta que sí, nos gusta más un área de la ciencia, pero pues ya luego decidir, por ejemplo, entre biología, ciencias de la tierra, medicina veterinaria, zootecnia, pues no es sencillo, ¿no? O sea, hay que informarse y seguir también el corazoncito. Y pues obviamente una elección de carrera también trae consigo pues todo un entorno, o sea, influye, ¿no?, todo un entorno social, familiar, de amistades, ¿no? Entonces, si también nos platican cómo fue su experiencia al tomar esta decisión, ¿no?, cómo lo tomaron sus seres cercanos, y bueno, como parte de esta primera faceta, ¿no?, que pues bueno, ahora están viviendo en plenitud, ¿no? Entonces, le cedo la palabra a Carla Sabina para que nos platique su experiencia. Oh, claro, claro. Curiosamente, la forma en la que yo me acerqué a las ciencias fue por las pseudociencias. Mi historia familiar es curiosa. En este caso, durante secundaria, me impresionó mucho, o sea, yo como tal no conocía qué era la física, aunque teníamos clases, no sé, era como mantenerse en un limbo de que, wow, me gusta cómo cambia la temperatura en esta cosa y lo que nos está explicando la profesora, y esta cosa, pero no me interiorizaba qué era física hasta que pues fueron pasando los años. Entré a la preparatoria, comencé a sentir más interés principalmente en el área de astrofísica. Pero principalmente por este factor familiar, yo crecí con muchas inseguridades. Sentirme como insuficiente me hizo decir no, no voy a estudiar física porque pues no me siento capaz. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No, o sea, voy a fracasar en esto, mejor voy a buscar otra cosa en la que pues me sienta interesada y pueda desarrollar una carrera universitaria. En este caso yo quise aplicar para ciencias genómicas, no me quedé, y bueno, el pase directo de prepa fue directamente pues a biología. Yo disfrutaba mucho la biología.
Pero sí, curiosamente mi acercamiento a las ciencias fue con las pseudociencias, fue conociendo que pues existe la gravedad, no hay una tierra terraplanista, bueno, no hay una tierra plana, cosas así que a mí me llamaba mucho la atención en la primaria, ¿no? Entonces, pues eso se me ocurre por ahora. Ay, lo siento. Muchísimas gracias, Carla. Interesante ¿no? Cómo fue evolucionando justamente esa elección. Ana Cecilia, ¿qué nos pl puedes platicar tú sobre esta experiencia? Bueno, primero que nada agradecer el espacio y el compartir con mis compañeras. Estoy muy feliz. Para mí fue, pues bueno, sí, desde chica tuve un acercamiento a la ciencia, pero el escoger esa carrera fue en específico porque hubo un día que teníamos que exponer para una feria de como de ciencias y de cosas así, y el tema que yo expuse tenía que ver con las emociones y el cerebro, y desde ese día dije, yo quiero seguir investigando esto todo el tiempo y por eso quise estudiar biología, porque además había otros aspectos que me gustaban de la biología, pero ya con eso fue como el clímax porque entendí que la disciplina que yo quería escoger era neurobiología. Pero algo chistoso de lo que dijo Sabina ahorita me hizo recordar, o sea, algo curioso, digamos, de lo que ahorita dijo de cómo ella no se sentía capaz. Creo que es muy importante también rescatar eso, ese componente de que nos deberíamos sentir capaces como mujeres si hay una balanza desigual, ¿no? De cómo nos sentimos capaces o no para ciertas disciplinas como son las científicas. Y me acuerdo que cuando yo hice un examen de vocación, porque en mi preparatoria teníamos que hacerlos para después como escoger el área, y mis resultados arrojaban que yo era buena para área 1. Y yo no, le decía a mi orientadora, no, debe ser un error, yo no me creo capaz de estudiar una ciencia dura, ¿no? Y mi orientadora me afirmaba, sí, mira, te va bien en mate, te va bien en esto. Digo, por fortuna yo en ese momento, digo por fortuna, pero no es tanto. A lo que voy a decir que yo de todas formas iba a escoger área 2, porque eso es lo que a mí me interesaba. Pero sí me queda el, ay, y si hubiera querido estudiar área 1, me hubiera quizá detenido eso, ¿no? El no sentirme capaz, y eso es algo que ya no debería pasar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ana. Vania Samantha, ¿qué nos platicas? Pues a mí siempre me interesó la ciencia en general desde que era pequeña. También me hacía como estas preguntas sobre el mundo donde vivimos, sobre el universo y cómo funciona. Pero pues en realidad no sabía muy bien qué carrera iba a elegir y de hecho Ciencias de la Tierra la conocí cuando ya iba en quinto semestre de la prepa, ¿no? Cuando ya tienes como la presión de tener que elegir tu carrera y así. Y yo no hice ningún examen vocacional ni nada así. Solamente en mi clase de física, que son de las materias que más me gustan, física, escuché de esta carrera por mi maestro y me interesó mucho. Entonces la busqué y pues sí, todo lo que leí sobre la carrera, me gustó demasiado y desde que la leí supe que la orientación que quería de las 5 que ofrece la carrera era espaciales porque lo que más me interesó siempre fue también la astrofísica, la astronomía y combinarlo con mis materias favoritas como la física. Y bueno, en general no me gustan mucho las matemáticas, pero pues siempre me fue bien y sí me sentí capaz de poder estar en esta carrera, que es de áreas pues físico-matemático y que tal vez sí tienen esta dificultad, pero pues sí también fue como pues un poco de suerte haber escuchado la carrera, porque antes de, como tienes la presión de tener que elegirla para tu pase y así, antes de escuchar sobre esta, solamente había pensado en ingenierías o así. Pero como que me interesan tantos campos de la ciencia que esta los engloba a todos y me gustó mucho esa parte. Muchísimas gracias, Vania. Muy interesante en realidad que puedas justamente conjuntar todos esos gustos en la carrera que elegiste y pues es una gran oportunidad para tu desarrollo personal y profesional. Muchas gracias, Vania.
Celeste, ¿qué nos comentas sobre esa experiencia de elección de carrera? Hola, hola. Bueno, pues para mí fue creo que algo raro, porque yo recuerdo que cuando era niña, pues mis papás tenían una computadora vieja y yo siempre como que disfrutaba como de experimentar con ella. Y en general en las matemáticas me iba bien y todos constantemente me decían que yo podía estudiar en el futuro algo relacionado con matemáticas y así, pero yo no quería, ¿no? Para mí era así como de, yo nunca voy a estar pues en área 1, yo no quiero, ¿no? O sea, sobre todo creo que por los estereotipos que se tenían de que pues eran puros hombres, de que la gente en área 1 no se cuestionaba nada. Y así, ¿no? Entonces fui creciendo y no sé, yo la verdad estaba planeando meter otra carrera totalmente diferente y fue cuando decidí el último año del CCH meter carreras no aleatorias, sino de distintos tipos para tener como pues un poco de todo y me topé con esta que es como cibernética y disfrutaba mucho, me di cuenta que disfrutaba mucho programar, ¿no? Y todo, pero yo decía, bueno, pues voy a buscar, no sé, ingeniería en computación o ciencias de la computación o informática. Y era como muy difícil saber cuál me gustaba. Entonces, pues empecé a investigar y todo. Y no sé, al final como que por poco no me meto a la carrera porque la verdad sí tenía como algo de cosa, porque había leído como varias cosas de que pues en las de ingeniería, sobre todo en compu, los hombres son muy incómodos o pues son muy poquitas mujeres o cosas así, ¿no? De ese tipo. Y yo, la verdad, no me sentía con la seguridad y no me sentía capaz en ese momento. Y fue más bien por mi mamá, que fue la que me empezó como a decir, no, pues si es algo que tú quieres hacer, pues no debería de limitarte como ser las personas, ¿no? O sea, deberías de animarte y pues cualquier cosa. Si no te gusta, si no era lo que esperabas, pues te puedes salir, ¿no? Y ya el chiste es que entré y pues sí era muy diferente, pero terminó gustándome bastante la carrera. Muy bien, muchas gracias, Celeste, ¿no? O sea, muy importante también esto que comentas de los estereotipos y demás, que ahorita lo retomamos porque creo que es una parte importante, ¿no? Para pues entender, ¿no? O sea, cómo lo han vivido ustedes, qué opinan y pues también pues sería interesante conocer las opiniones del público que nos está viendo. Jimena, ¿qué nos puedes platicar sobre tu proceso de elección de carrera? Claro, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que yo comparto igual que la mayoría de aquí, que desde pequeña me interesaba mucho la ciencia. Y fue hasta que ingresé al bachillerato, que justo por una materia que se llama orientación educativa, asistí a la Feria del Encuentro del Mañana. Yo en esos momentos no tenía mucha noción de qué era lo que quería como estudiar en mi futuro universitario, pero había una conferencia que era Estudia en Rusia, pero a mí se me fue el tiempo y terminé entrando a la segunda conferencia, que era justo de Ciencias de la Tierra. Y fue en ese momento en el cual dije, esto es muy interesante porque enfoca como diferentes esferas y tiene esta parte multidisciplinaria que siempre me había llamado la atención. Entonces indagué más, profundicé un poco más en los temas y así. Y bueno, una orientación que en ese entonces me llamaba la atención y que consideré que iba a ser la que iba a estudiar era Tierra Sólida. Cuando pues entro a la licenciatura y me empiezo como a conocer más y adentrar un poco más, me voy dando cuenta de que pues, hay como otras áreas que me llaman la atención, como atmosféricas y ambientales, y justo pues terminé cursando ambientales, que es donde siento que engloba todo lo que en estos semestres más me ha gustado y en lo que espero como dedicarme pues de ahora en adelante. Y pues en cuanto al apoyo de mi familia, siento que tengo como esa fortuna de que siempre me estuvieron como alentando a cumplir mis metas, bueno, me siguen alentando a cumplir mis metas, al igual que me rodeé de un grupo de amigas, sobre todo durante mi último año de bachillerato, que éramos muy poquitas mujeres justo en área 1, que nos apoyábamos en todo y pues a continuar como
en la búsqueda de estos sueños y pues apoyarnos en nuestros logros. Muchísimas gracias, Jimena. Para darle un poquito más de contexto a las siguientes, digamos, cuestiones que discutamos, me gustaría si pudiéramos explicarle al público que nos está viendo de qué tratan pues las carreras que ustedes están estudiando, ¿no? Que tenemos biología, ciencias de la tierra, ciencias de la computación, ¿no? Un poco para entender, ¿no? Por qué podrían influir, ¿no?, ciertos mitos y ciertos estereotipos que pues muchas veces la gente tiene, ¿no?, que cree que son carreras para pues más para hombres y cosas así. Entonces, ¿quién quisiera explicarnos de qué trata la carrera que está estudiando? ¿Quién levantar su mano? ¿Qué, Carla? Retomando un poco anteriormente, estudio biología, por si se había olvidado, y hay muchísimos estereotipos sobre estudiar biología, tanto en la comunidad en la que crecí como, por ejemplo, en otras áreas. Normalmente lo que yo he escuchado es de que biología es como para hippies o para personas que estudian animalitos y plantitas, o que pues que no tiren la basura o cosas así ambientales, ¿no? Y es como, ya estando en la carrera o haberse informando previamente, pues la biología es un campo súper extenso, o sea, y la forma en cómo se estudia aquí es diferente en cómo se estudia en otros lugares, en otros países. En este caso, pues biología abarca más que contar patitas. O sea, estamos viviendo una crisis ambiental tremenda, incluso puede... O sea, las aplicaciones que se le pueden dar a la biología impactan incluso, pues, a nivel social. Podemos generar, o sea, mediante modificación genética, organismos que no necesiten fertilizantes artificiales o estas cosas que hacen que maten a plagas, que se me acaba de olvidar su nombre. O sea, pueden ser cosas que nos pueden ayudar a adaptarnos a los problemas que tenemos. Y no solamente, pues, teniendo en cuenta de que la biología es una ciencia que integra muchas cosas, la biología impacta en muchos aspectos. No sé si Ana quiera, o alguien más quisiera hacer, bueno, le doy la palabra a Ana. Sí, Ana levantó su mano físicamente. Adelante, Ana. Gracias. Sí, concuerdo con Sabina. La verdad es que biología es una carrera hiper compleja, es muy, abarca un montón de cosas. Yo, para mí, o sea, es que de solo de esa pregunta creo que yo podría hablar una hora seguida, pero a lo que voy es a que es estudiar la complejidad de las relaciones de los seres vivos y además con su medio ambiente, con el entorno, y eso es todo, o sea, yo creo que ahorita es la época además de biología en donde está pudiendo tener un impacto al nivel de lo que fue antes las matemáticas en la sociedad o la física o la química, que hubo tiempos para eso, ¿no? En donde química era todo, física era todo, matemáticas era todo. Pero yo creo que en estos momentos biología también nos puede aportar esa nueva innovación por todo lo que implica lo molecular, lo de laboratorio, pues hemos vivido una pandemia, las vacunas, todo eso tiene que ver con biología. Pero todo lo de la crisis ambiental también tiene que ver con biología, ¿no? Entendernos a nosotros mismos, de qué estamos hechos, es biología, es... Bueno, es increíble, creo que es una ciencia que va muy acompañada a entender las preguntas fundamentales de la humanidad, ¿no? Como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que acompaña, ¿no? No es la única ciencia que puede ayudarnos a responderlas, pero creo que sí engloba muchísimas cosas. Muchas gracias, Ana. Celeste, ¿nos podrías platicar sobre ciencias de la computación? Bueno, pues las ciencias de la computación están integradas por distintas ramas. En estas, pues, utilizamos algoritmos para la resolución de problemas. Y bueno, se estudian los algoritmos de varias formas, ¿no? O sea, es el diseño, es la optimización o el mejoramiento, el análisis. Y pues desde luego es la aplicación, el programarlo. Y bueno, o sea, no significa que todos seamos
o sea, sí el científico en computación sabe programar, pero no significa que todos nos debemos dedicar a eso, aunque es lo más común, ¿no? Y pues en esto utilizamos como fundamentos teóricos de las matemáticas para modelar y varias cosas, ¿no? Yo siento que ahorita en la actualidad, pues las ciencias de la computación son muy, muy, pues están muy presentes, ¿no? Más en esta era digital y más en este momento con lo de la pandemia, que todo es digital. Ok, sí, porque luego existe el mito de que pueden dedicarse a programar videojuegos, pero bueno, no es lo único y es todo mucho más amplio como toda la ciencia, ¿no? Sí, la mayoría entra con ese sueño y pues sí se puede, ¿no? Pero no es el objetivo, ni es, o sea, hay una optativa, pero pues es más complejo, hay muchos temas, hay muchas ramas muy interesantes. Ok, muchas gracias, Celeste. Y sobre ciencias de la Tierra, ¿quién nos quiere platicar? Jimena. Claro, bueno, Ciencias de la Tierra es una licenciatura multidisciplinaria que justo pues engloba diferentes como áreas, como la química, la física, la biología, las matemáticas, y a partir de todas estas intersecciones es que plantea como oportunidades de estudio y de análisis en diferentes esferas, y es por eso que tenemos como esta división en 5 áreas, que son ciencias acuáticas, ciencias espaciales, ciencias ambientales, ciencias atmosféricas y ciencias de la Tierra sólida. Y bueno, ya cada una tiene su particularidad, en especial, bueno, yo que estudio pues ciencias ambientales, pues justo busco cómo comprender las interacciones que ocurren en este medio y pues claro, proponer soluciones, porque al igual que se mencionó anteriormente, pues la crisis socioclimática que estamos viviendo actualmente, pues tenemos que tomar acción ya, ¿no? Entonces, justo Ciencias de la Tierra en esta área tiene un enfoque bastante particular en el cual pues nos permite proponer acciones que mitiguen o que solucionen el daño que hemos causado. Muchas gracias, Jimena. Vania, ¿tú quieres agregar algo? Pues, bueno, como Jimena ya mencionó, sí es multidisciplinaria, la verdad. Es que de primero a quinto semestre ves muchísimas cosas. Tienes cálculo, tienes física, incluso nos enseñaron a programar también, biología, química, mucho estudio de rocas. Y yo ya en quinto elige esta orientación y yo elegí ciencias espaciales, y ahí yo lo que más veo es como ciencias planetarias, como astrobiología. También en la parte química ves muchas técnicas, ¿no? Incluye espectroscopía, pues tiene muchas áreas a las que te puedes ir y las puedes unir también, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en las ciencias planetarias me interesa mucho esta parte que estuve viendo ya todos de primero a quinto semestre sobre la geología, ¿no? Toda tectónica de placas, las rocas, el vulcanismo, y pues yo adaptarlo a otros planetas, ¿no? Del sistema solar. Entonces, es lo padre porque también, aunque esté en ciencias espaciales, igual puedes contribuir con los conocimientos que vas adquiriendo a otras áreas, como menciona Jimena, la parte ambiental, que también me interesa mucho, la parte socioambiental, esta crisis climática, y pues desde estos distintos puntos de vista que te puede dar en perspectivas, cómo aplicarlo todo a justo soluciones. Muchas gracias, Vania. Pues le recordamos al público que nos está viendo que nos pueden hacer llegar sus preguntas o sus inquietudes a través del chat, del Facebook de PACTE o de la Comisión de Equidad, a través de los que lo estén viendo, para que las retomemos aquí. Y justamente ya tenemos un par de preguntas, y la primera nos las hace Carlos y nos pregunta si tuvieron algún apoyo que influenciara su elección de carrera. O sea, supongo que si hubo alguna influencia para que eligieran su carrera.
¿Quién quisiera responder? Jimena. Sí, justo cuando me estaba preparando para el examen de Comipems para entrar a la preparatoria, tuve la oportunidad de conocer a una ingeniero. Yo en ese momento pues estaba como muy, muy dispersa entre pues las cuestiones científicas, ¿no? O sea, sí me interesaba, pero no tenía un enfoque en particular. Y considero que ella fue como la primera mujer dentro de la ciencia que realmente me impactó, porque no tenía como este miedo a alzar la voz y a decir como, esto es lo que está pasando, estas son las soluciones. Y eso a mí me impresionaba bastante, porque nunca había conocido a alguien que me transmitiera tanta fuerza como ella. Muy bien, o sea, fue una influencia, digamos, positiva, ¿no? Ok. Celeste. Bueno, cuando iba en mi último año de secundaria, tuve una maestra de matemáticas y era pues muy buena, ¿no? Yo siento que aprendí muchísimas cosas con ella y siempre me decía que pues estudiara algo de área 1, ¿no? Que me animara y todo. Ella era del Politécnico, me acuerdo. Y pues para mí era así de, ay, no, no creo, ¿no? Y así, pero yo me acuerdo que la veía y decía, no, pues es que esta maestra es cañona, ¿no? O sea, es muy inteligente. Y luego pasé al CCH y también tuve otra maestra que ya era mayor. Y igual, o sea, me sorprendía mucho y yo decía, pues es que sí hay un montón de mujeres que pues están haciendo matemática, ¿no? O sea, y siempre como que se piensa en el profesor, ¿no? El profesor de matemáticas, así. Cuando creo que las mejores maestras que tuve, bueno, de matemáticas sí fueron mujeres y me inspiraron un montón, ¿no? O sea, siempre me apoyaron y me trataron de decir que pues me arriesgara. Y creo que esas dos fueron mis mayores influencias. Pues muy interesante que en estos dos casos fueran justamente mujeres las que influenciaron positivamente, ¿no? Que justamente es lo que tratamos de visibilizar, ¿no? O sea, que la mujer también tiene un papel importante en las ciencias, las ingenierías, ¿no? Las matemáticas en general, ¿no? ¿Alguien más nos quiere comentar sobre esta pregunta? Si tuvieron alguna influencia, puede ser positiva, negativa. Vania. Pues en general, creo que solamente cuando estaba en la prepa con mi maestro de física, que se interesaba más porque también era mi tutor, como ya íbamos a meter la carrera. Y entonces yo creo que por esa parte, pero pues muchas veces vi cuando acababa de entrar a la licenciatura que muchas personas la dejaban, ¿no? Porque pues no era lo que esperaban o así, ¿no? Entonces también como mencionar esto que a mí justo me inspiran desde que entré muchas doctoras que me han dado clases desde primer semestre hasta ahorita me siguen inspirando para seguir pues esforzándome para terminar mi carrera y pues toda esa parte. Muy bien, muchas gracias, Vania. Tenemos otra pregunta de César Herrera que pregunta, ¿cómo es que van rompiendo con estas inseguridades en la elección de su carrera? ¿Qué consejo le darían a las mujeres que tienen interés por estudiar ciencias? Carla. Bueno, me gustó mucho la frase que dijo mi compañera de, o sea, tienes que atreverte, tienes que, bueno, desde mi punto de vista yo lo podría poner también como, tienes que ser fiel a las ideas que tienes, y con base en eso, pues tomar decisiones. Te va a dar miedo, te va a dar mucho miedo, pero de verdad, o sea, principalmente estas inseguridades, no sé, surgen como en carreras de física o matemáticas, química, o sea, de estas que tenemos estereotipos de que solo son para genios, pero de verdad, o sea, yo en mi transcurso de la carrera me he encontrado con personas que dicen, no, yo estoy estudiando física y de verdad no sabía ni derivar cuando entré, entonces, de verdad tengan calma, sean pacientes, pero atrévanse, atrévanse. Esto se me ocurre ahora,
espero. Sí, gracias, Carla. Celeste. Sí, justo es eso, atreverse y sobre todo pues, confiar en que podemos, ¿no? O sea, no estar como de, ay, no, no voy a poder. Pues obvio las cosas cuestan trabajo más si no las sabes, ¿no? Pero si no eres seguro de que tú eres capaz, pues va a ser muy difícil. O sea, eso pues, me costó mucho a mí. Y pues, ¿qué consejo le daría a las mujeres? Pues que se informen, que vean todas las opciones y que no, pues intente no, o sea, caer en estos estereotipos así de, porque son carreras de hombres, ¿no? O sea, que digas, bueno, o sea, sí hay, la mayoría son hombres, quizás, pero yo puedo, ¿no? O sea, yo soy mujer, puedo estudiar y soy capaz. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Celeste. Vania. Y pues como ya mencionaron, justamente puedes tener muchas inseguridades y miedos. Aún estando ya más avanzada, sigo teniendo eso a veces porque pues son temas muy difíciles, pero pues es importante que tengas convicción, que sigas tus ideales y que pues trabajes por lo que quieres. Como dicen, que te informes y también yo creo que te apoyes, ¿no? Que tampoco te cierres mucho a estar solamente con la escuela o así, porque pues luego es malo. Muchas veces me ha pasado que le dedicas todos tus días a esto porque pues te cuesta más trabajo, ¿no? Y bueno, incluso en primer semestre, cuando iba en cálculo, ¿no? Muchos dejaron la materia, quedamos como tres, la pasamos tres, pero nosotros tres nos apoyamos, ¿no? Entonces es importante que busques apoyo porque al final muchas veces crees que estás como solo en esto, pero el tiempo que he estado en la facultad sé que la mayoría se siente así y también si quieres hablar de esto es importante que lo saques, ¿no? Tú, cómo te sientes, los pensamientos que tienes. Y como dicen, que no te cierres, ¿no? Si no te está gustando la carrera, no tengas miedo a dejarla y a cambiarte, nunca es tarde, que lo hagas todo a tu ritmo, porque sí, muchas veces algunos van a ir más adelante que tú y te puedes atrasar en algunos semestres, en algunas materias, pero es importante que sigas tu ritmo para aprender bien de verdad, ¿no? Porque, pues, si estamos todos aquí, es también por ese interés y ese gusto, porque pues es muy difícil y entonces lo más importante es que te guste lo que quieres hacer. Gracias, Vania. Jimena. Claro, también yo siento que algo muy importante es el saber que el proceso de estudiar pues una carrera pues no va a ser como lineal. No siempre nos va a ir bien como nos gustaría, por más de que te pases estudiando como toda una semana para un examen, a la mera hora te va mal. Pero es importante reconocer que pues estás poniendo ahí tu esfuerzo y que estás dando lo mejor que puedes de ti y el no compararte, porque a mí algo que me ha fallado mucho es como el decir, ay, es que esta persona está mejor que yo, pero pues yo también estoy poniéndole todo lo que puedo y no me está yendo bien. Y es aceptar que cada quien tiene su proceso, cada quien al final de cuentas se va a enfocar en diferentes áreas y más que compararse es el apoyarnos, ¿no? Como ya mencionó esta Sam, justo estas redes de apoyo que poco a poco vas tejiendo con las personas con las que compartes clase, que están en tu misma carrera y que justo te pueden ayudar como a ver diferentes panoramas. Gracias, Jimena. Y como mujeres, a lo largo de, digamos, de su carrera, ¿cuáles han sido como los retos que han enfrentado como estudiantes ¿no? debido a sus actividades, por la convivencia con los compañeros, las materias en general? No sé si algunas de ustedes, por ejemplo, en biología o ciencias de la tierra, más en biología, pues hay materias que tienen prácticas de campo, salidas, etcétera. ¿Cómo ha sido, digamos, esa vivencia, si la han tenido? Y, bueno, pues en general, ¿cuáles han sido sus retos como mujeres, ¿no? ¿Quién quisiera comentar? Vania. Pues, en mi carrera,
creo que somos más mujeres que hombres. Y bueno, afortunadamente a mí me han tocado buenos compañeros y buenos maestros, porque pues desde que entré, somos pocos aparte, pero creo que con todos te puedes llevar muy bien y con todos te puedes apoyar. Y supe, por ejemplo, en mi primer semestre vi varios casos donde sí había como acoso en los baños o así, de que grababan a chicas. No me tocó, afortunadamente. Y, o sea, sé que va a haber como mucho, es por lo que estamos aquí también hablando, porque siguen estos estereotipos y esta parte de violencia de género, pero a mí me ha tocado una mejor experiencia. O sea, también los profesores siempre han sido como, pues sí, a motivarte, siempre están en disposición de ayudarte. Y bueno, por ese lado, y bueno, en las prácticas que tuve, también fue una buena experiencia con todos mis compañeros. Nunca me pasó que, bueno, alguno que otro tal vez llegaba a hacer algún comentario que podía ser como ofensivo, tal vez sin darse cuenta, pero creo que lo importante es que también cuando escuchemos de algún conocido que tal vez tiene estas formas de decir las cosas o así, que se lo hagamos saber para que pues justo se reconozca y no se normalicen como todas estas acciones y palabras que pueden ser ofensivas. Gracias, Vania. Al igual que Vania y la mayoría de mis compañeras, bueno, me imagino que Celeste no tanto, nuestras carreras están principalmente conformadas por una gran cantidad de mujeres. He tenido clases incluso en prácticas de campo, o sea, las cosas han estado bastante tranquilas. En clases que he tomado de otras carreras, ha habido, pues sí, diferencias, ¿no? O sea, estamos sumergidos en un contexto social machista y esto pues va a influir directamente en las personas, ¿no? Entonces, claro que existen, o sea, profesores, o al menos sí me ha tocado profesores que han hecho comentarios, bueno, misóginos. O sea, como lo decía Carla en la primera reunión que tuvimos, o sea, no se debe de aceptar, se tiene que hacer algo, pero tenemos que ser conscientes de que existe. O sea, en la academia existe. Y pues no estamos solas, o sea, hay toda una organización en la facultad que nos puede ayudar. Hay personas que nos están apoyando. Y bueno, o sea, quería visibilizar que existe, pero no estamos solas. Y bueno, por parte de ser estudiante y ser mujer, yo me hago 2 horas de camino a la facultad, entonces el trayecto está lleno de inseguridades, ¿no? Y luego más cuando mi barrio, o sea, está súper feo. Entonces es como, no sé, pues sentir esa inseguridad de que tienes clase, no sé, que termina hasta las 9 de la noche, tienes que regresar, entonces ya estás solo, ¿no? Y sientes ese miedo, no sé, bueno, forma parte como mi experiencia como estudiante. Eso es todo. Gracias, Carla. Celeste. Pues como dijo Carla, sí, sí es cierto, o sea, en mi carrera sí la mayoría son hombres. No es que no se vean las chicas, o sea, se identifican rápido, pero sí somos menos. Cada vez se meten más chicas, es lo interesante. Pero yo me acuerdo que cuando empecé, pues creía que no iba a tener amigos o que no me iba a llevar tan bien con algunos por todos estos estereotipos, ¿no? Pero afortunadamente, pues, tengo amigos muy, muy buena onda y todo, con los que pues, he tenido una muy buena relación. Pero en su momento sí tuve amigos que me decían que, no sé, que todos los demás chicos me iban a ayudar solo por ser mujer, ¿no? O que los profesores me iban a pasar porque era mujer, ¿no? Y era así como de, ¿por qué? Y no sé, me hacía sentir muy incómoda, pero no quería decir nada porque, pues decía, bueno, es que son mis amigos, ¿no? O sea, no sé si digo algo, me van a decir que estoy exagerando, no sé, ¿no? O sea, era raro. Pero
Bueno, algunas personas como que pues, dejé de hablarles y así, pero por otra parte, pues tuve un amigo que sí me preguntó directamente, ¿no? Él solo reflexionó y me dijo que si me molestaba lo que, o me había incomodado algo que me había dicho y pues ya yo le platiqué, le dije, o sea, yo sé que no lo dices como pues, en mala onda, pero sí me hace sentir incómoda, ¿no? Sí es como muy raro para mí que me digan esas cosas. También como pues, me tocaron algunos profesores que decían, pues chistes o cosas ahí raras y era más raro que los compañeros también se rieran y ahí éramos como 5 chavas nada más, ¿no? En un grupo de 50, entonces era muy, muy raro. O sea, no es que me hayan tocado cosas así, pues muy, muy horribles, o sea, he convivido muy bien, pero sí también hay cosas incómodas y para mí siempre es muy importante como señalarlas porque es algo que se tiene bien normalizado. Gracias, Celeste. Jimena. Bueno, de las prácticas de campo que llegué a realizar, la verdad es que yo siempre sentí que había sido como un ambiente muy seguro en cuestión de la interacción con las otras personas que iban también. Pero también algo importante que recuerdo es que, bueno, no me ha tocado en lo personal escuchar bueno, comentarios por parte de algún profesor, pero sí recuerdo mucho cuando estábamos viendo el piso oceánico en una clase, que se omitió el nombre de Maritar. Y recuerdo mucho que una compañera mía, se llama Paula, levantó la mano y preguntó a los profesores que por qué se había hecho esta omisión, si había sido pues por alguna razón en cuestión de género o realmente cuál había sido la razón. Y es ahí donde también resalta la importancia de que las mujeres pues hemos sido invisibilizadas en la ciencia y eso también es importante tomarlo, ¿no? El que a veces no es que se haga un comentario, sino que no se dice nada de nosotras. Y ese punto me pareció bastante como valioso que se tomara en cuenta. Y en cuestión de pues situaciones así como de acoso que hayan sucedido, en lo personal yo pasé por una y me sentí muy afortunada que en el momento que lo comenté, tuviera el apoyo de mis amigas y pues eso es como algo bello que he vivido en la facultad, ¿no? Que pues que no se cuestiona, sino que te creen y te apoyan. Gracias, Jimena. Ana. Sí, pues yo comparto con mis compañeras, la verdad, en cuanto a retos académicos como tal, no siento que hayan sido tantos en relación a los retos que conlleva él estar inmerso, como decía Sabina, en una sociedad machista. Creo que he tenido más retos por ese lado y es lo peor, ¿no? Porque no debería haber retos por ese lado. Entonces, por ejemplo, me ha tocado, bueno, de todo, ¿no? Pero para poner un poco lo de académico, creo que sí ha sido, no tanto a mí, en lo personal, he tenido la fortuna de ser, de haber tenido acceso a herramientas que desarrollaron mi inteligencia matemática, por ejemplo, que no me costaba trabajo, pero con otras compañeras veían algo de matemáticas y era como, no, yo creí que biología no tenía nada que ver con estadística, ni física, ni matemáticas, ni nada. Y se asustaban porque yo creo que, bueno, yo sé que a las mujeres nos crían desde chiquitas de una manera en la que es mucho más fácil de que dudemos de nosotras mismas, más en relación a estos temas que están estereotipados como ciencias duras, como la parte abstracta, la parte lógica, el cerebro racional que tienen los hombres y nosotras no, ¿no? Entonces, creo que un mensaje también que me gustaría decir es no deconstruyan esos estereotipos para ustedes mismas, porque en realidad no existe tal, ¿no? O sea, somos igual de capaces, pero sí creo que es mucho más fácil que una mujer se asuste como de no, ya vi esto, yo no voy a poder. Y en muchas cosas, ¿eh? Nos crían para ser inseguras desde chiquitas y ser obedientes y ser sumisas. Y a los hombres al contrario, incluso a veces le echan demasiada crema a sus tacos y como que eso nos hace creer a nosotras que ellos son buenísimos. Y muchas veces tienen las mismas capacidades, solo que como ellos te están presumiendo que son mejores, tú te la terminas creyendo, ¿no? Como sí, debe tener razón él, ¿no? Se ve muy seguro. Y cuando empiezas a ver a tu alrededor que hay otras mujeres como tú, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho en la facultad, hacer comunidad con mujeres y ver que todas tenemos las mismas dudas y que al final apoyándonos podemos ser capaces, ¿no? O darnos esa seguridad, esa autoestima.
porque también me han tocado maestros que son como, ay, si tú ni vas a trabajar de eso, o sea, al final vas a ser secretaria casi casi, ¿no? Y no porque las secretarias tengan un trabajo menos digno ni nada, pero lo hacen con un comentario como peyorativo, ¿no? Como si eso fuera inferior. Y también es yo decir, tú no me vas a decir de qué soy o no soy capaz. O sea, no digo que por eso ya se quede en mí solamente y diga, ah, bueno, mi autoestima lo respalda, que es una parte. Y otra parte, como decían, también es hacer algo al respecto, como, oye, este profesor me está diciendo esto, ¿no? Y sí decirle a tus amigos y a tus personas de confianza, como que hay que poner un alto, ¿no? Y no solo dejarlo como, bueno, allá él, ¿no? Y sí, en una clase me tocó que a las mujeres nos hacían esos comentarios todo el tiempo, y yo, no me vas a decir, bueno, con decirles que de los 25 alumnos que éramos, terminamos el curso 3, y 3 fuimos a las mujeres aferradas que dijimos, no, no me vas a decir, porque claro, en la clase éramos realmente casi puras mujeres, y terminamos 3 el curso solamente. Ok, muchas gracias, Ana. Bueno, como hemos comentado, pues hay como muchos mitos, muchos estereotipos, y digamos muchos incluso aspectos culturales, ¿no? Que a veces hacen creer que hay ciertas disciplinas que pues no son justamente para las mujeres, ¿no? Tenemos 2 preguntas relacionadas con esto, ¿no? O sea, Carlos nos pregunta cómo se podría disminuir los estereotipos en la decisión de carrera, y Luis Daniel Flores Reyes nos pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que creen convenientes para disminuir todos estos estereotipos, comentarios e ideas misóginas que digamos que se tiene en torno a ello, ¿no? Entonces, creo que podríamos redondear la pregunta en, bueno, ustedes, como, ¿qué estrategias han utilizado? Ya nos comentaron algunas, pero ¿qué estrategias creen que se puede implementar, o cómo podemos ir poco a poco erradicando, digamos, todas estas ideas para que, pues, más mujeres que están por elegir su carrera, o ya están en una carrera y quieren seguir adelante y lo están dudando, ¿no? O sea, puedan tomar esa decisión con seguridad, ¿no? Independientemente de, justamente, de ser mujer, ¿no? ¿Quién quisiera comentarnos? Vania. Pues creo que también estos estereotipos vienen de un contexto histórico, porque pues la mayoría de los científicos que se reconocen así son hombres, ¿no? Todos estos nombres que han participado en la ciencia son de hombres, y creo que también se debe que en general en la educación, desde que empieces a ver ciencia, se debe de hablar más de lo que han hecho también mujeres científicas, y como incluso mencionaba Jimena, ya estando en la universidad no mencionaron algo tan importante, y creo que sí se está quitando como también crédito, y eso es justo el hecho de que muchas mujeres al principio pensemos como, no, pues es que es algo para hombres, ¿no? Porque la mayoría de los que tienen estos logros científicos son hombres. Entonces, pienso que se debe de implementar también esta parte, que se debe de dar como más información sobre las mujeres que han estado en la ciencia, para que así se visibilice a más chicas que pues las mujeres también pueden hacer todas estas cosas en la ciencia, y que pues pueden aportar de distintas formas a esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la carrera, creo que he tenido más mujeres que han sido mis profesoras, locutoras, y pues no se habla tanto de su trabajo, ¿no? También, por ejemplo, algo que recuerdo mucho es que una profesora que me dio geología, bueno, sí, es de la Tierra, creo que era, nos comentó que es ingeniero, ¿no? Y que pues cuando le dieron su título así decía ingeniero, y que pues no estaban como usando como tal también esta parte de decir pues es ingeniera porque soy mujer, ¿no? Entonces también pidió por eso, para que se pusiera de esa forma, porque pues no se está dando también ese crédito, ¿no?
también en la forma en la que te dan los títulos y en la forma en la que imparten las clases desde nivel secundario, por lo menos, no se está dando el suficiente crédito que también merecen las mujeres. Y creo que se debe de implementar mejor las formas de, pues, de dar las clases y así. Y que es algo que también deben de hacer mucho los profesores, porque pues, al final, académicamente, ellos son como, pues, tu apoyo en esa parte, tu ejemplo también, ellos son los que te están enseñando cosas y creo que también te deben de enseñar esta parte. Entonces también algo que me gusta es que en la facultad hay como estas clases también donde te hablan sobre género y así son optativas, entonces sería muy bueno que también tener iniciativa y tomar más clases como estas y cursos así. Muchas gracias, Vania. ¿Alguien quiere dar su opinión sobre cómo qué estrategias se pueden implementar? No sé, es que además todo esto viene desde el kinder, ¿no? Desde la casa, o sea, son muchos aspectos sociales que van influenciando en que se sigan, digamos, conservando este tipo de estereotipos o mitos, ¿no? Jimena. Claro, sí, al igual que Samantha, como Samantha comenta, esto viene desde muchos años antes y pues es difícil erradicarlos, pero eso no quiere decir que sea imposible. Pero justo algo que podemos hacer mucho es como promover justo estos espacios seguros en los cuales las mujeres podamos hacer ciencias. Digo, impulsar que a todas aquellas niñas que están como con esa intención de querer conocer un poco más o de cuestionarse un poco de su entorno, como promoverles y mostrarles que justo hay áreas en las cuales ellas pueden empezar a desarrollarse. Y también siento que un punto muy importante es el material de investigación que es hecho por otras mujeres, que también nosotras lo divulgamos, ¿no? No sé, compartamos pues lo que veamos, lo que nos genere pues cierto interés, que vayamos viendo como esta relevancia, porque justo tenemos como hoy en día las plataformas de las redes sociales que nos pueden ayudar a que estos conocimientos, a que estas investigaciones lleguen a más personas y se reconozca que sí hay mujeres haciendo ciencia. Y bueno, justo como mencioné anteriormente, el no omitir los nombres de las mujeres que anteriormente han hecho grandes avances, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a Rosalind Franklin con la cuestión del ADN, ¿no? Entonces es muy importante nombrarlas y darles el reconocimiento que merecen. Muchas gracias, Jimena. Celeste. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Y es que creo que es algo como muy importante. Bueno, o sea, sería como desde muy niños empezar con esto, ¿no? Porque pues, es con varias cosas, ¿no? Con los colores, con las carreras, con todo, ¿no? Pero sí dejar como de ponerle un género a las cosas, ¿no? O sea, que porque, no sé, la mayoría de biología son mujeres, es una carrera de mujeres, pues no, ¿no? O sea, la pueden estudiar hombres y mujeres. Sí hay una diferencia de pues, quién estudia más o así, pero pues, no debería ser como llamada, nombrada de esa manera, ¿no? Igual computación, ¿no? Siempre dicen, ah, es una carrera de hombres, o no sé, las ingenierías son de hombres, ¿no? Y luego, pues no sé, como que quieren justificarlo diciendo que es como para decir que es para personas valientes o que son muy dedicadas o así, pero pues con esa palabra, bueno, con esas palabras diciendo es solo de hombres, como que están limitando un montón a que pues las mujeres se quieran meter, ¿no? O sea, es muy raro, pareciera que el lenguaje no influye mucho, pero sí lo hace. Sí, justamente, ¿no? O sea, esa parte del lenguaje es importante y creo que es justamente en la que también, ¿no? Cambiándola, ajustándola a tratar de expresar mejor los conceptos podría ayudar, ¿no? Gracias, Celeste. Ana. Pues sí, complementando lo que dijeron mis compañeras, creo que es muy importante desde chiquitas vernos representadas en todos esos papeles que actualmente se pintan como como masculinos, ¿no? O como solo de hombres o solo de un tipo de hombre además, ¿no? Entonces, esa es una, vernos representadas creo que es muy, muy importante.
Y otra también es, aunque ya lleguemos a esos puestos, como decir, ah, bueno, ya hay computólogas, ¿no? O reconocidas, además, ¿no? Que no son omitidas en la historia, o ya hay tal. Sí, pero se les está dando las mismas condiciones, como no dejar, no darnos por satisfechas solo con el que ya hayan alcanzado eso, sino, pero está habiendo los mismos salarios, está habiendo las mismas condiciones laborales, están habiendo las mismas prestaciones, la misma facilidad, porque pues se han hecho experimentos de eso, ¿no? De cómo aún estando con las mismas competencias y aún ya estando como en el mismo puesto, siguen escogiendo a los hombres, o dicen, ay, es que vas a ser mamá, entonces mejor no te contrato, ¿no? Y tú, pero ¿eso qué tiene que ver? Él también podría ser papá, y ¿cuál es el punto, no? Entonces creo que es eso, como representarnos y además seguir luchando porque ya estando en los puestos estemos de la manera equitativa en derechos, ¿no? Okay. Muchas gracias, Ana. Carla. Estoy súper de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, retomando lo que mencionó Celeste hace un momento, o sea, tener un cuidado hacia las juventudes, hacia las generaciones que pues apenas vienen. He estado hablando con mi hermana hace unas semanas y ella me comentó que bueno, no estoy tan de acuerdo en esta idea porque es un trabajo en conjunto, o sea, tanto de las generaciones que hicieron todas estas cosas, tanto como para las generaciones jóvenes, porque al fin de cuentas estamos formando como todo un conjunto que está interaccionando, ¿no? Entonces, cuidar a las niñas que se quieren, bueno, a los niños y niñas que se quieran dedicar a estas áreas, comenzar a darle las herramientas, pero es que, bueno, no sé, también parece como una tarea súper exigente en ambientes que parecen, no sé, tan estériles, no sé, tan desesperanzadores, pero bueno, eso es todo. Pues sí, efectivamente es como ir cambiando la cultura, el uso del lenguaje, la información, ¿no? También es algo muy importante, ¿no? Que pues tratar de que todos estén informados de qué se tratan, en este caso las carreras, más en las habilidades personales que justamente dependiendo del sexo, ¿no? O sea, yo creo que es toda una campaña que pues todos podemos ir haciendo en nuestros núcleos cercanos y pues ir creando una red, ¿no? Paola Sánchez nos pregunta, para ustedes, ¿cuáles son los retos que falta por sobrepasar en cuestiones de ciencia y género? O sea, por ejemplo, de lo que han comentado ahorita, de sus experiencias, ¿no? O sea, ¿hay algo que parezca un gran reto que todavía tenemos que sobrepasar en cuanto a, ¿no?, este estereotipo de ciencia y de género? Creo que ya lo hemos comentado, ¿no? A ver, y justamente hablando de estereotipos, independientemente del sexo, hombre, mujer, ¿no? Hay un estereotipo siempre del científico que es, o científica, que es una persona o que está en el laboratorio, ¿no? O sea, está en su escritorio haciendo cálculos, está enfrente de la compu programando y revisando cosas, sea, digamos, cual sea, ¿no?, la ciencia de la que se hable, siempre está como este estereotipo de una persona científica como que solo se dedica a eso y nada más, ¿no? Pero bueno, todos somos seres humanos y obviamente hay otro tipo de actividades que hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes, por ejemplo, ¿cuál ha sido su vivencia, ¿no? O sea, sí están estudiando ciencia, pero ¿le dedican tiempo a otras actividades, algún hobby? ¿Leen libros, juegan videojuegos, ven películas, practican algún deporte, tocan algún instrumento, practican algún tipo de danza? Porque eso también es algo importante, ¿no? Que luego nos ven como ahí está metido todo el día en su laboratorio, en su escritorio, en su computadora y no hace nada más en la vida, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar? Vania. Pues, sí, en general, como también había dicho anteriormente, le puedes dedicar mucho tiempo a la escuela, sobre todo porque son temas muy complejos,
yo por lo menos sí le dedico bastante de mi tiempo, pero hay que saber cómo medirse y justo los hobbies que mencionas es algo que te puede ayudar como a despejarte también. Yo, por ejemplo, me gusta mucho salir a patinar en mi tenis y así, que también es como algo bueno porque ahora en cuarentena es como menos actividad física y creo que está bien que hagas otra cosa para distraerte porque muchas veces te dejan tarea y estás como pensando solamente en eso, ¿no? ¿Cómo lo vas a resolver? Algo así. Pero es importante que también, por ejemplo, de otra forma te pongas sí a estudiar, pero de una forma más didáctica tal vez, que pues te informes, no sé, de documentales y así, y sea cosas que disfrutes más para que no sea tan pesado, ¿no? Y casi solo en como nos ven, estar en la computadora o así todo el tiempo, que pues sí puede pasar, pero es importante que tú sepas decir también, voy a darme un tiempo ahorita para hacer otra cosa que me haga sentir mejor, porque luego te puedes frustrar mucho. Son estos retos en los que, como dice, te ven o ven al científico en general, a las científicas como un genio y que comparándote o todo esto te puedes sentir insuficiente, ¿no? Incluso, como mencioné también, estando yo en sexto, que ya pues está más avanzado de mi carrera, pues sigues teniendo estos miedos y estas inseguridades, pero es importante que lo hables, que hagas otras cosas para distraer tu mente y pues así sea mejor, porque el punto es que también disfrutes lo que estás haciendo y no solo te hagas sufrir. Muchas gracias, Vania. Carla. Retomando lo que usted comentó y lo que Vania acaba de decir, definitivamente hay muchísimos estereotipos sobre la labor de científicas y científicos. Tenemos que recordar que la ciencia es una creación humana, o sea, es meramente humana. Somos personas haciendo ciencia y como somos personas, pues claramente vamos a hacer lo que otra persona hace, ¿no? Dentro de la facultad, si muchas de las personas que nos están escuchando, o sea, estudiantes, alumnas, alumnos, que quieran una carrera científica, se van a dar cuenta de que, bueno, al menos en ciencias, o sea, hay una diversidad impresionante de personas que hacen diferentes actividades. Hay personas que pintan y están participando en concursos, hay personas que hacen danza, o sea, y lo hacen de una forma increíble, o sea, es sorprendente, no solamente se engloban en este papel de que, pues, el genio loco en bata, que se la pasa en el laboratorio, como lo mencionaron anteriormente, sino que es muchísimo más compleja la cosa, o sea, y es sumamente, no sé, podría decir quimérico, ¿no? Comparte como que son muchas cosas, somos, nosotros expresándonos de diferentes formas. Pues sí, claro, todas tenemos pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta pasear a mis perribendiciones, me encanta estarme, bueno, ahorita desde que inició la pandemia disfruto mucho, no sé, recostarme en mi cama y ver el techo, ¿no? Ya, me encanta ver películas, no sé, son cosas que otras personas comunes harían, no es algo alienígena. Gracias, Carla. Jimena. Sí, claro, comparto esta parte de que somos como personas con distintas facetas y justo para algo que a mí me ha ayudado mucho igual como a mantenerme como entretenida y desestresarme es cuidar a mis plantas. Yo la verdad amo a mis plantas, son tres y me encanta cuidarlas, pero también algo que disfruto mucho es cocinar y sobre todo cocinar para las personas que me rodean. Y otro punto que es muy peculiar en mí es que a mí me encanta como conocer de la moda. Y algo muy interesante es que esta intersección que tengo con mi carrera me permite como darme cuenta de todo lo que hace la industria textil y también como ir viendo diferentes como áreas en las cuales podemos enfocarnos como en un consumo más responsable y una moda más sustentable. Entonces, esa parte también es algo que a mí me interesa y con lo cual pues también es
es como un punto de entretenimiento para mí. Muchas gracias, Jimena. Celeste. Sí, se tiene esta idea de que los científicos, las científicas, solo nos la pasamos estudiando. Y bueno, yo en particular sí le dedico una buena parte de mi día, pero como dicen pues mis compañeras, yo también intento desconectarme un rato, ¿no? Porque es muy desgastante, son temas muy complejos. Y pues últimamente disfruto de estar con mis gatos, tomar fotos de cualquier cosa, ver películas, hacer ejercicio, cosas pues totalmente normales, ¿no? No son nada en específico. Bueno, me acuerdo que de mi carrera se tiene como ese estereotipo de que a todos nos gustan los videojuegos y pues sí me gustan, ¿no? Pero no es algo que haga seguido. Entonces, pues ahí se rompe un poquillo. Muchas gracias, Celeste. Ana. Bueno, pues yo creo que, o sea, rescatando un poco esto que decían sobre el desgaste y el sufrir y tal, creo que es importante que si están pasándola mal en las carreras es buscar como a lo mejor la motivación de vuelta o esos pequeños detalles que te hacen recordar qué es lo que te gusta de eso. Porque puede ser por cuestiones, por ejemplo, lo que decíamos de género o así, que ni siquiera es la academia en sí la que te está, como que no es la matemática en sí lo que te está costando, sino la sociedad. Pero si es la matemática o la sociedad, de cualquiera de las dos creo que se pueden buscar como estas cosas que te anclan y te vuelven a decir, ah, pero esto me encanta, me fascina, ¿no? En mi caso, pues, a mí me gusta hacer muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, pues es parte de la asociación de la que formo parte, que es de Mujeres en Ciencia y Tecnología, la AMCIT, y pues en ella hacemos muchísimas cosas que tienen que ver con, pues con perspectiva de género, pues claro, de divulgar la ciencia con ese enfoque, de impulsar que otras mujeres también descubran esas motivaciones. Creo que es algo muy padre porque es parte de la carrera, pero de alguna forma es lo que a ti te nace hacer, ¿no? También con el conocimiento que tienes de la carrera. Y más allá de eso, pues disfruto pintar en acuarela, es algo que descubrí en la pandemia, que pues fue una habilidad muy terapéutica. Y pues nada, muchas cosas, sobre todo hacer cosas que sí son de mi carrera, pero no son, no sé, como a lo que yo me voy a dedicar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el laboratorio, yo quiero ser neurobióloga y implica mucho estar pues sí sentada horas en la computadora haciendo cosas, pero de pronto me acuerdo que hay vida en el mundo exterior y me encanta ir a verla, ¿no? Vamos a caminar y ver las ranas y ver las hojas y me acuerdo y digo, ¡qué padre! ¡Wow! Me encanta todo eso. Ojalá hubiera sido, y digo, ¡pero sí soy bióloga! ¡Qué emoción! Así como que me emociono y recuerdo esas cosas y digo, ¡ay! Ahora quiero estudiar más de esto, más del otro, no sé. Pero no lo hago con esa mente de, ¡ah! Lo hago como porque estudio biología, sino al revés, como, ¡ay! ¿Qué quiero ir a hacer? Y de ahí me voy impresionando de las cosas que, del mundo que me rodean y me acuerdo que eso es lo que estoy estudiando. Es muy chistoso. Pues sí, ¿no? O sea, justamente, como comentan, pues todos tenemos, ¿no?, alguna actividad extra y no es casual que, ¿no?, hay cosas que están relacionadas con nuestras carreras. Y muchas veces hay como, bueno, por ejemplo, toda la parte de ilustración en biología, ¿no?, que es tan, tan importante y es justamente una combinación de arte y pues alguna rama específica de la biología que pues es impresionante, ¿no? Y bueno, como una pregunta, ¿ustedes se han inspirado o fueron inspiradas por, no sé, por algo en particular, como por ejemplo haber leído un libro en particular o visto una película o alguna serie, ¿no? Leído, ¿no?, algunas series de revistas, ¿no? Algo que les haya inspirado e influenciado también a estar ahorita estudiando la carrera que están estudiando. ¿No, nada? Jimena. Bueno, yo siento que una de, bueno, es un documental que me inspiró justo como enfocarme más en esta área ambiental, justo porque está relacionado con lo que mencioné anteriormente, que es pues la industria textil, es The True Cost, que es un documental que justo nos expone la problemática social y ambiental que generan justo estas empresas de fast fashion.
y cómo es que podemos como, bueno, al observar como este tipo de situaciones, pues también me hace plantearme el cómo es que yo los conocimientos que adquiero durante la carrera los puedo aplicar para proponer soluciones ante estas problemáticas. Okay, interesante, gracias Jimena. Vania. Sí, yo recuerdo mucho que bueno, antes de que eligiera mi carrera y así, me gustaba mucho ver la serie Cosmos, que es pues, muy popular, y pues justo me gustaba todo de lo que hablaban y así, y creo que esa fue la razón por la que vi las ciencias de la Tierra, es que quise elegir espaciales, ¿no? Porque toda esta parte es la que más me ha interesado, o sea, es muy importante la parte social, pero a mí siempre me ha interesado saber cómo funciona el universo, cómo es que se forma todo, por qué está algo, y cómo es que planteamos toda esta física y matemática para acoplarlo a lo que vayamos descubriendo. Entonces, me gustaba mucho eso. Aparte, creo que un punto importante de documentales o de series así es la forma en la que expresan eso, que te puede también motivar, que la forma en la que hablan, que te puede hacer sentir muy curiosa o pues muy interesante para poder estudiar todo eso. Y ya estando en la carrera, pues me fui enterando como de más series, más películas, ¿no? Como historia del universo, ver programas así, nuestro planeta. Y también muchos podcasts. Yo, por ejemplo, por el área que estudio, me gusta luego escuchar Astro Bitácora o Astronomía y algo más. Entonces, lo bueno de toda esta parte es que es muy didáctica y puedes aprender de una forma más divertida, ¿no? Porque al final es de chicos, si te interesa la ciencia, lo que hace que te interese es pues el ser curioso, ¿no? Y de niño puedes tener mucha esta parte de ser curioso y hacerte preguntas. Entonces, pues. Muchas gracias, Vania. Carla. Iba a decir Sabu Mafu. Ah, no es cierto, era una broma. Bueno, mi mamá, para entretenernos a mí y a mi hermana, nos ponía en la tele National Geographic, entonces yo crecí viendo National Geographic y hasta ahora ha influenciado como en cómo quiero reorientar mi carrera ahora. O sea, fue todo un bunche anteriormente para escogerla, pero ahora es como es como que de darme cuenta de qué será afín a lo que yo quería hacer, ¿no? National Geographic como influenció mucho en mí y también, no sé, me amplió la visión y se complementó como cuando entré a la universidad, de que pues hay muchísimas formas en las que te puedes desenvolver, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay científicos que están haciendo trabajos de exploración, están yendo a otros países, hablando con comunidades, o sea, es como súper integrativo, o sea, bueno, me permitió ver muchas cosas, ¿no? Ser consciente de que hay más. También me influenció muchísimo Cosmos cuando lo vi en prepa, porque también quisiera darle como que un sentido divulgativo a mi labor a futuro. Y sobre todo, bueno, una lectura fue Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley. Algo que influenció muchísimo en mí. Si la audiencia quiere recomendaciones como series, películas, podcasts, libros, pues nos pueden escribir y yo tengo una lista como de 60 cosas que quizá les puedan gustar, no sé. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más quiere comentar algo que le haya inspirado, ¿no? Recuerden al público que nos está viendo, los invitamos a hacernos llegar sus preguntas o sus inquietudes a través del chat y los estaremos revisando en esta sesión. Daniel nos pregunta, ¿de qué forma creen que se podría implementar alguna asignatura de género y diversidad y cuál sería la importancia de esta en cualquier carrera que se estudie?
Ana. Bueno, pues en realidad yo estoy muy orgullosa por decir que en la Facultad de Ciencias ya existe esa asignatura, de hecho es muy nueva. Se llama Ciencia, Diversidad e Inclusión. Y pues bueno, la importancia que tiene es vastísima, ¿no? Es un espacio de reflexión, de deconstrucción, de crítica. Creo que es muy importante en la formación humana, no solo en las carreras científicas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Debería ser una asignatura más allá de optativa, realmente creo que de carácter obligatorio, pero ya con el mero hecho de que exista en una facultad como la nuestra, creo que habla sobre cómo nos estamos poniendo como facultad en la agenda temas de esta importancia, ¿no? Que están tomándose en cuenta, que está siendo un acto, pues eso, ¿no? De innovar, de llegarle a los lugares que tenemos que llegar, creo que habla muy bien de la facultad y pues nada, si hay estudiantes de la facultad que están escuchando la transmisión o la escuchan después, se las recomiendo mucho, yo la tomé y pues también son maestras muy, muy preparadas y creo que van a aprender muchísimo, los va a nutrir como humanos más allá de la carrera y pues los va a poder, la van a poder implementar, pues claro que en la ciencia, ¿no? También tiene como ese enfoque. Muchas gracias, Ana. Celeste. También iba a comentar sobre esa materia. Recién la metí porque un compañero la tomó el semestre pasado y me dijo que, me la recomendó, ¿no? Me dijo que me iba a gustar mucho y así. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y la verdad vale muchísimo la pena. O sea, yo creo que también debería ser una materia obligatoria. Y es muy bonito estar en esa materia, pues es como un espacio muy seguro en donde te cuestionas, en donde compartes ideas, en donde lees bastante y es muy buena asignatura. Yo también la recomiendo. Muchísimas gracias, Celeste. Sí, justamente, ¿no? Comentar que efectivamente existe esta materia optativa en la facultad. Es una materia optativa que pueden cursar independientemente de su carrera, ¿no? O sea, que yo creo que puede ser también muy útil incluso para ver pues las opiniones, las experiencias de compañeros de otras carreras. Y algo importante dentro de nuestra universidad, algo muy, muy útil y muy bonito es que pues ustedes pueden cursar materias de otras carreras, ¿no? Entonces, no necesariamente las que se imparten en la facultad. Entonces, si ustedes encuentran, ¿no? No sé, en la Facultad de Psicología o en otras facultades que se ofrezcan este tipo de materias, pues también, o sea, pueden inscribirse y aprender de ellas. Obviamente la de la facultad está diseñada pues justamente con este enfoque científico, bueno, de toda esta parte de equidad y demás en la ciencia, pero bueno, es un tema que en la facultad ya estamos empezando a considerar, digamos, seriamente. Y pues sí, ojalá en algún futuro pues haya mucha más oferta y muchos más de los compañeros que estudian en la facultad pues se animen a tomar esta materia, ¿no? O sea, compañeros y compañeras, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias también por la información, ¿no? Bueno, continuando con nuestras, bueno, sus experiencias, ¿no? Como estudiantes dentro de la facultad, como mujeres y demás, ¿no? ¿Cuál ha sido en general su, digamos, su experiencia perteneciendo a esta comunidad de la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea, en específico, porque nos hemos concentrado en su carrera o en los antecedentes antes de entrar en la carrera, pero en general dentro de la comunidad que es la facultad, más allá de su carrera, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? Celeste, no sé si dejaste la mano arriba. ¿Sí? Entonces pasamos con Jimena. Claro, pues en general yo siento que mi experiencia en la comunidad ha sido bastante grata. Me he rodeado de muchas personas que me inspiran bastante. Creo que a veces tomamos mucho esta relevancia de que las y los profesores pues sí generan impacto, pero también siento que nuestras compañeros
también son de suma importancia en al momento en el que estamos estudiando, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me ha impactado bastante, como el ver cómo nos apoyamos, el ver también como esta parte de enriquecer nuestros conocimientos unos a otros. Y bueno, eso sería como mi experiencia en lo personal con la comunidad. Muchas gracias, Jimena. Ana. Bueno, si bien es cierto que les he contado y les hemos contado sobre experiencias que hemos tenido acerca de la falta aún que hay de equidad y pues con los maestros, alumnos, ha llegado a haber incidentes, creo que eso tiene que ver con la construcción de la sociedad más allá de, digamos, no es propio de la Facultad de Ciencias, lo que es propio, ¿no?, de la sociedad, pero lo que sí es propio de la Facultad de Ciencias y que me ha hecho muy feliz de estar en esta comunidad es que hay redes sororas bien padres, bien padres, o sea, por ejemplo, pues gracias a esas redes es que se construyó la AMSID, que les recuerdo que es esta asociación de mujeres en la que ahora pertenezco, porque nos unimos de distintas carreras y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero no solo viene de la parte del alumnado, sino que también pues, se hizo, por ejemplo, el paro feminista antes de la pandemia, fue todo eso. Y ese paro feminista pues, nos hizo replantear muchas de las cosas que queríamos obtener, ¿no? La seguridad, cómo queríamos cambiar la facultad para bien. Y la comunidad fue muy, bueno, en ese momento estaba la directora y la directora fue muy comprensiva porque nos dejó hacer un mural que actualmente está en la Facultad de Ciencias y además sentí el respaldo de las académicas, incluso ya tienen su propio grupo de académicas organizadas y sentí el respaldo de, bueno, okay, se sienten de esta manera, ¿qué quieren que hagamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Y de que ellas también empezaran a alzar la voz de a ver si a mí me pasaba esto cuando yo estudiaba, ¿cómo podemos cambiar la facultad? Y pues nada, qué orgullo decir, si bien pasa en muchas facultades situaciones así, digamos de que hay brecha de género, de que hay violencia, de que hay tal, la respuesta que tuvo en específico mi facultad desde la directora, las académicas, el estudiantado para decir, okay, está pasando esto, ¿qué podemos hacer después? Me dejó atónita y dije, qué orgullo pertenecer a una comunidad así, qué bueno que nos... Incluso ahora, ¿no? Seguimos haciendo estos conversatorios, se sigue poniendo el dedo en el renglón, haciendo actividades, pues hay muchas cosas, que está en la espacia, o sea, bueno, muchas cosas. Creo que esa ha sido mi experiencia en la facultad y pues nada, qué emocionante, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, Ana. Mania. Sí, pues como comenta Ana, justo vino a mi mente todos estos murales. Yo recuerdo bien cuando pues, todas las chicas estábamos como participando en esto y donde también se puede meter esta parte creativa que pues en lo personal yo he visto en todos mis compañeros, creo que todos son muy creativos, mis compañeras, y también me inspiran mucho. Y pues en la comunidad he tenido también buenas experiencias. He tomado muchas clases con físicos, con biólogos. O sea, actualmente llevo Origen de la Vida con muchos biólogos. Llevé matemáticas con ciencias de la computación en primer semestre. Y entonces pude como conocer a varias personas. Y creo que, pues sí, todos han sido en general muy agradables. Y es lo bueno porque pues no es un ambiente pesado, es más ligero para nosotras estar ahí cuando de por sí es exigente cualquier carrera y eso me gusta mucho. En general también me gustaba como la parte que también comentó Ana de la dirección de cómo pues dejaba que se realizaran como estas actividades. También había muchas de la espacia, hay muchas actividades que luego hacían chicas donde podías participar y en general también con hombres, pues también que estuviera el bailongo, ¿no? A principio de semestre y al final de semestre porque te desestresa, te hace pasar un buen momento, estás ahí con todos los de la facultad, de la carrera que sea, con profesores, estás ahí bailando o escuchando música que llevan y ese tipo de actividades me gustan mucho. El tiempo que estuve yendo a presenciales
las pude vivir, aunque fue poco tiempo, pude tener muchas experiencias así, tuve muchas prácticas de campo donde pude también convivir con las personas, y creo que eso te hace como también inmediatamente abrirte más a tus compañeros y compañeras y puedes crear más vínculos, porque yo también, como mencioné, creo que es muy importante que en ciencias no estés solo, ¿sabes? Porque necesitas mucho apoyo de tus compañeros o así, y está bien que te apoyes con ellos en tareas y así, tal vez alguno sepa algo que tú no, y lo bueno es que todos tienen esta disposición de apoyarte. Incluso lo veo en los grupos que hay, o sea, estando ya en pandemia, en los grupos que, todos los grupos que hay en Facebook sobre la facultad, como son muy abiertos, me gusta esta parte de que luego llegan y publican, pues cualquier cosa, a veces publican cómo se sienten, ¿no? Y comparten sus experiencias en comentarios y así, entonces también te hace ver que no eres el único que se puede sentir como a veces con miedo, o a veces insuficiente de estar en la carrera, y pues que te compartan cómo lo pueden superar o lo que les ha servido a ellos para que así haya una buena dinámica entre todos y pues sobre todo te ayude a ti en la carrera. Muchísimas gracias, Vania. Celeste. Yo creo que la comunidad de la Facultad de Ciencias es muy diversa y es como... Bueno, o sea, para mí fue muy loco porque yo venía con ese estereotipo, ¿no? De que todos eran iguales, muy rectos, así, ¿no? Y la verdad es que todos son como... Bueno, yo puedo decir que la mayoría de personas que he conocido han sido muy agradables y siempre hay alguien dispuesto a apoyarte si no entiendes algo, si tienes algún problema, si cualquier situación, ¿no? Y creo que es muy importante que todos busquemos como esos vínculos. Incluso si no hace tu misma carrera o así, ¿no? O sea, la verdad creo que muchos se prestan para eso, o sea, que hablas como de la nada con alguien de otra carrera y es muy interesante y es muy bonito tener como estos grupos de apoyo y así. Para mí ha sido pues una muy bonita experiencia y también con mis amigos cercanos que pues son de mi carrera, que pues creo que, bueno, así como los más cercanos son puros hombres, yo creía que nunca me iba a sentir como tan apoyada por ellos en algunas situaciones, no sé, y pues me pasó algo y la verdad es que ellos estuvieron ahí conmigo, me brindaron su apoyo, pues no sé, o sea, de muchas maneras, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito tener como amigos y personas así. Muchas gracias, Celeste. Carla. Considero que la parte en donde inicié mi carrera universitaria es como la mejor parte de mi vida. No por algo la Facultad de Ciencias está como en el top de las universidades, bueno, de las facultades de la UNAM que tengan ansiedad y depresión, o sea, son carreras demandantes, pero como lo han resaltado mis compañeras, bueno, lo vuelvo a resaltar, hay apoyo en la comunidad. A mí me sorprendió muchísimo en semestres anteriores la calidad del diálogo entre la dirección y el alumnado. En este caso, por ejemplo, en las estudiantes que se organizaron para organizar los paros anteriores. O sea, hemos sido escuchados. La variedad de la comunidad de ciencias es súper amplia. O sea, no sé, para mí fue sorprendente que una comunidad como, no sé, estudiando ciencias se involucrara tan directamente, por ejemplo, en cuestiones sociales, políticas. O sea, somos una comunidad realmente muy empática. Mi experiencia ha sido como que súper diversa, ¿no? Como la de todos. Hemos sufrido muchísimo, pero también hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho esta parte de nuestra vida. Bueno, es todo. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, ¿no? O sea, en la facultad, pues prácticamente en todas las carreras, ¿no? Biología menos, pero también todos con, digamos, todos los alumnos y alumnas de todas las carreras conviven en algún momento con los de las demás carreras, justamente porque comparten materias, y eso también nos abre mucha diversidad, ¿no? ¿Querías agregar algo, Carla? Ah, bueno, y también como resaltar que, o sea,
como muchas cosas también tiene sus contras, ¿no? O sea, hay laboratorios en los que pues luego no tenemos cosas como para hacer las prácticas o cosas así. O sea, son como el UNAM, ¿no? Infierno y paraíso. O sea, ha sido una experiencia súper enriquecedora, pero pues obviamente también mantenernos como que abiertos a la crítica y a seguir replanteándonos, ¿no? Sobre la situación académica de nuestra experiencia. Y solamente iba a decir eso. Ay. Muchas gracias, Carla. Pues sí, como en todo, ¿no? O sea, hay cosas buenas, cosas malas, cosas por mejorar, ¿no? Cosas por presumir. Entonces, ¿no? Tenemos una pregunta de Luis Daniel Flores Reyes. Nos pregunta, ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones para poder disfrutar de su carrera durante su estadía en la facultad y también hacerla más llevadera? Ana, habías dejado tu mano. Si quieres participar, me avisas. Y Celeste. Yo creo que para hacer más llevadera la carrera, o bueno, en mi caso fue así, fue tener como un grupo de amigos o varios en los que nos apoyábamos con dudas, con, no sé, o sea, cosas específicas, si no sabíamos hacer algo, pues uno lo explicaba y así. Siento que es como muy importante eso. Eso me hizo como sobrellevar mejor las cosas y también porque como nos llevábamos bien, o sea, no solo era que estudiáramos, ¿no? También podíamos platicar de otras cosas, también, no sé, convivíamos, y entonces era muy, muy lindo. Muchas gracias, Celeste. Vania. Pues sí, como comenta Celeste, y como ya había dicho anteriormente, creo que lo más importante es que tengas este grupo de personas que se apoyen entre sí. Como yo dije, yo lo tuve desde primero, cuando nos ayudamos entre tres a pasar cálculo. De hecho, Jimena es una de ellas, es mi amiga desde que entré. Y pues, por lo menos ella ha sido una parte también muy importante en mi estadía en la facultad. Me ha ayudado mucho, me ha inspirado mucho, igual que con otras compañeras y compañeros, y te apoyan en general. Cuando no sé algo, le puedo hablar incluso estando en pandemia a algún amigo y me intenta explicar y también intento hacer ver que también tengo esa disposición con cualquiera. Tal. Incluso si llegan a entrar y seguimos ahí, hay muchas partes que te pueden ayudar. A quien me pida ayuda, yo lo haría si puedo, con gusto. Y pues sí, justamente eso. Y bueno, en general, si van a entrar también, creo que es importante que, y si pueden ya estar como en presencia, que busquen todas estas actividades que ofrece la facultad, porque tal vez al principio falta como más información de lo que se hace, de los colectivos que hay también de mujeres de la facultad, actividades en la espacio y toda esta parte en la que pueden participar y que seguramente les ayudará también mucho a pues a divertirse en la facultad, no solo a dedicarse completamente al estudio. Y como dije, si también están en presenciales, disfrutar del bailongo. Incluso si no escuchas como ese tipo de música, creo que la convivencia es muy buena y te puedes divertir mucho con todos tus compañeros, sea de la carrera que sea. Pero pues sí, sobre todo eso, que seas más abierto, porque siento que también en ciencias puede ser muy introvertido la gente al principio, pero pues si todos son así, en general puedes encontrar una buena forma de llevarte con todos y de hablarles. Y como comentaron, como llevamos muchas clases luego compartidas, yo he tenido con varios de otras carreras, puedes ahí también encontrar cosas que te gusten. Muchas gracias, Vania. Ana. Sí, pues siguiendo esa línea de sugerencias, yo creo que las comunidades son muy importantes, tanto de tus amigos, como las redes auroras, como por ejemplo, si sabes que, así por cada maestro que pueda ser
misógino, lo que sea, también debe haber un maestro que no lo sea o una maestra que te pueda apoyar. Como les decía, también están las académicas organizadas. Entonces, buscar esos apoyos en los momentos que te hagan falta, ¿no? Para saber que, pues sí, sí existen también, ¿no? Que no estamos solas, como decían. Y eso es como en un aspecto de la convivencia y tal, pero también el aprovechar las oportunidades que mencionaban de las actividades. Por ejemplo, está la Semana de la Evolución, las Noches de Ciencia, la Semana del Cerebro, la Semana de... Hay concursos, hay pues lo del bailongo, hay un montón de cosas que podemos hacer dentro de ciencias, y pues muchas también están en la modalidad virtual. O sea, pues, por ejemplo, la Semana del Cerebro va a ser este mes y va a ser virtual, y pues también cuando volvamos a presenciales van a ser los días de puertas abiertas, que puedes entrar a los laboratorios y ver qué están haciendo y preguntar y sumergirte realmente, ¿no?, en lo que se está haciendo de investigación, por ejemplo. Y de los concursos a mí me ha tocado, ¿no?, sí ganar y te llevan a Universum y ahora expones en Universum, y como todas esas oportunidades que como estudiante de ciencias a veces solo nos enfocamos en nuestra materia, en nuestra tira de materias, pero de pronto si te metes tantito a buscar hay convocatorias, hay cosas en las que tú puedes exponer y ser el que está ganando el concurso o ser el que está participando en, por ejemplo, yo he ido con mis amigos a congresos aún antes de ser ponentes, de ser congresos, solo como por el mero hecho de y sumergirnos, ¿no? Y ha sido también por organizarnos y por que los maestros nos cuentan y por qué tal, o en coloquios, o en seminarios, o en conversatorios, como ahorita. Creo que sí hay muchas cosas, como les recomendaría sumergirse a las actividades y buscar qué es lo que les gusta, porque debe haber algo. Incluso si no está publicado como tal un anuncio de se busca tal o tal, tú preguntar, ir a tocar puertas, como, oye, me interesa esto, puedo ver qué haces, oye, te hace falta alguien que te organice esto, o no sé. Muchísimas cosas que pueden hacer, sí, como volvernos activos en ese tipo de cosas. Muchas gracias, Ana. Jimena. Justo también comparto esta parte de las comunidades y las oportunidades, como aprovechar todo este tipo de situaciones que nos proporciona la facultad. Y también siento que es importante el ser conscientes de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando. Como ya se ha mencionado anteriormente, pues puede que una persona que te rodea pues haya pasado por una situación similar y te proporcione como este apoyo, pero también como el buscar tanto nuestro bienestar físico como el mental, y creo que también aquí es importante recalcar pues Espora, ¿no? Que justo nos proporciona como esta ayuda psicológica en caso de que la necesitemos, y que también es importante como tomar estas herramientas justo para estar bien durante nuestro proceso, o bueno, durante las diferentes actividades que realicemos dentro de la facultad. Muchas gracias, Jimena. Pues sí, efectivamente hay un montón de espacios, de actividades, ¿no? Ahorita obviamente virtuales, ¿no? Ya habrá poco a poco otros tipos de actividades presenciales. Pero pues hay ahora sí que para todos los gustos, para todas las, ¿no?, para todos los intereses, y pues como dicen, es un poquito de irse pues adentrando, probando, ¿no?, y pues de esa manera conocer un poco más, ¿no?, otras áreas, otra gente, otros intereses, ¿no? Pues ya vamos llegando a la recta final de este conversatorio. Tenemos una pregunta más en el chat. Después de esta pregunta procederemos a hacer un breve resumen de, digamos, de su parte, ¿no?, un comentario final para despedirnos. Y la pregunta que tenemos es de César Herrera, que nos pregunta: a lo largo de su formación académica, ¿han vivido mansplaining y cómo creen que podría disminuirse? O sea, esto cuando alguien, sobre todo, es, ¿no?, o sea, hablando del estereotipos y demás, ¿no? Cuando quizá un hombre explica además a una mujer cómo hacer algo cuando ella ya sabe cómo hacerlo, pero él da por hecho que no lo sabe, ¿no? No, quizá no lo han sufrido entonces. Ana. Sí, sí lo he sufrido. Y creo que es como... como señalar que lo está haciendo, porque a lo mejor no es la intención, pero así como, ok, pero date cuenta que tal, ¿no? Como que, no sé, pero por ejemplo, a mí me ha tocado que
yo soy una persona de carácter fuerte, entonces muchas veces en los equipos el líder es un hombre, ¿no? Que quiere ser líder. Y yo de repente también quiero ser como, no, a ver, o sea, si tiene que haber un... O sea, como que siempre se organizan los equipos de cierta forma en la que hay veces que surgen líderes y yo como, no, yo también puedo, pero como de una manera en la que no sea como competir, pues, sino que podemos ser ambos, ¿no? O sea, no tiene que haber una sola cosa. Y eso me recordó al mansplaining, porque a veces es como, no, es que tú no sabes, pero eso yo te voy a explicar. Y tú así como, no, tranquilo, podemos saber ambos, no hay como ninguna... Pues eso, ¿no? Más que nada informar. ¿Y cómo podrá disminuirse? Pues haciendo conciencia de eso, deteniéndolo en las situaciones que nos pase. Y también creo que estaría padre como tener cursos y eso, sobre todo a nivel general, no solo del mansplaining, sino en general como cursos, algo así como un curso propedéutico, no sé, como primeros pasos de convivir en sociedad, así como en igualdad de condiciones y ese tipo de cosas. Ay, algo que les quería contar rapidísimo era que también pasa mucho que en las parejas, a mí me ha tocado tener parejas amigos que ambos son de ciencias, y cuando ella le dan algo que a él no, de pronto ellos piensan que es como que porque ellas se los dieron por ser mujeres, como porque pobrecitas o tal, o piensan cosas muy raras, como le dieron esa beca solo como para que hubiera 50% hombres, 50% mujeres, y no porque ella lo merezca, aún siendo pareja ellos, o sea, él dice de ella, no, ella no la merecía, y yo, y eso que es tu novio, imagínate si no fuera alguien que quisieras. A lo que voy con esto es que es un consejo de, o sea, no porque sea alguien cercano, es alguien que no les puede hacer mansplaining o alguien que no les puede hacer muchas cosas, y solo como tener un ojo alerta y decir, ok, gracias, pero no gracias. Pues muchas gracias, Ana, ¿no? O sea, y en efecto, otra vez como comentábamos al principio, ¿no? El diálogo, el, ¿no? Expresar las ideas con claridad y bueno, con ecuanimidad, yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, comunicarnos es una parte esencial para ir pues borrando todo este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, ya acercándonos a la recta final, al término de este espacio, ¿no? Me gustaría que cada una de ustedes compartiera alguna reflexión, ¿no? General sobre el tema que tratamos, pues algún comentario que quisieran dejarle a quienes nos están viendo en este momento y a quienes seguramente nos verán después. ¿Quieren que les ceda la palabra? Bueno, a ver, empezamos con Carla. Ay, híjole, estaba reflexionando en decir algo. Bueno, pienso que tenemos que, es importante que nuestra sociedad comience a tener como un conocimiento científico más difundido, no solamente por parte de la comunidad de nuestros compañeros hombres, sino por parte de general. Pienso que una inclusión de igualdad de género en decisiones tanto, bueno, que conciernen, o sea, de tomar a la ciencia como para diferentes tipos de decisiones que conciernen a diferentes tipos de sectores de la sociedad, es necesario, es urgente y necesitamos del apoyo de la ciencia. Necesitamos ser pacientes. Bueno, esto podría retomar más adelante una vez que... Voy a comentar, ¿sí? Si quieres, ahorita retomamos cuando ya tú te sientas lista. Oh, ¿alguien más quiere participar? A ver, Vania, luego Jimena. Sí, creo que han escuchado, bueno, de este conversatorio también muchas cosas buenas de la facultad, pero también tiene cosas malas. Y creo que, bueno, en general, como también había dicho, sí, me ha tocado como sufrir mucho con las clases, con las materias, cuando no me puede salir algo así, pero... Es importante que se tomen un tiempo si van a, bueno, también en cualquier carrera, ¿no? Cuando se sientan así, que se tomen un tiempo para despejar su mente, para volverse a motivar. Y pues sí que en realidad lo que te va a hacer terminar la carrera muchas veces va a ser la convicción que tengas para hacerlo, tus ganas y
el hecho de que disfrutes de verdad lo que estás estudiando, ¿no? Porque, bueno, también no solo a las mujeres la parte científica, ¿no? Creo que en general al país le falta mucho como esta parte científica donde, pues, haya más divulgación, donde se informe más a la gente, porque luego hay mucha desinformación incluso en las noticias o así, ¿no? Y pues sí, son cosas que no saben, pero que tú como científico puedes decir, ¿no? Pues yo te lo explico, ¿no? O también, o sea, desde la postura que tú tienes, o tal vez tienes acceso a más información o así, la compartas con la gente que no la tiene. Y pues sí, porque hace mucha falta eso. Luego también he visto que a muchos compañeros, en general mujeres, hombres, les asusta la parte como laboral de la ciencia, de, es que en México no se apoya mucho la ciencia y así, ¿no? Entonces es como desde este pensamiento de compartirla, porque pues es conocimiento y está bien que se lo compartas, que intercambies ideas con otro, alguien más que esté estudiando ciencias, pero también con gente que no sabe, ¿no? Por ejemplo, en mi familia soy la única como que se dedica a la ciencia, y pues siempre intento también compartirles esto a mis papás y así, ¿no? Porque también desde esas ideas que te pueden dar como diferentes perspectivas, porque no estás tan cerrado, que justo te da como esta parte de ampliarte, esta parte curiosa. Entonces puedes compartir estas ideas de distinta forma, ¿no? Y sí, en general, pues no solo en la ciencia, desde otras acciones, quisiera que todos siempre pensaran o que lo hicieran más a menudo, de pensar las palabras que dicen respecto a las mujeres o las acciones que hacen, y que si conocen a alguien que está haciendo algo que pues no les parece que está haciendo violencia de género, o sea, incluso en su relación, ¿no? O sea, su pareja, o sea, sus papás, sus tíos, sus amigos, que pues sí, que no lo normalicen, que lo den a conocer, que den siempre su opinión, su forma de pensar desde el respeto, claro, pero que se compartan estas ideas, ¿no? Para que a todos nos llegue algo bueno, y bueno, sobre todo de la ciencia, que sepan que las mujeres en general son muy capaces de estar aquí, todas nosotras y todas las mujeres que hay en la Facultad de Ciencias lo estamos haciendo. Y pues sí, estoy muy feliz por eso, de que todas estén compartiendo aquí sus experiencias. Y espero que esto les haya servido a los que nos están viendo para que se inspiren o se motiven a estudiar ciencias, porque pues son muy padres. Gracias. Muchas gracias, Vania. Jimena. No sé si Jimena está teniendo algún problema. Ya regresé. Me sacó un poquito de la reunión. Perdón. Creo que era mi participación. Justo estoy muy agradecida porque nos hayan proporcionado este espacio y por compartirlo con todas mis compañeras. Creo que los comentarios que se hicieron fueron bastante enriquecedores. Digo, yo también como que las aportaciones me hicieron ver y visualizar diferentes áreas. Y bueno, justo algo que estaba escuchando en la mañana, un podcast que se llama Científicas Mexicanas, era un capítulo sobre las mujeres STEM y cómo es que el ocupar estos espacios dentro de las áreas de la ciencia es totalmente fundamental para que justo generaciones futuras pues puedan ir poco a poco también engrandeciendo como estos espacios e irlos ocupando cada vez más. Y bueno, también siento que a nivel facultad es importante como reconocer estas redes de mujeres que se han tejido, que justo se mencionaron, y también los diferentes apoyos que pueden proporcionarte pues las y los compañeros que ahí estudian.
Y bueno, también otro punto fundamental que yo considero es que el no quedarnos calladas, ¿no? Ante las cuestiones que veamos injustas o que simplemente digamos como de, ¿sabes qué? Esto a mí no me hace gracia, no, lo voy a comentar, esto no me parece justo, lo voy a comentar. Y justo el saber que estamos aquí como para aprender e ir enriqueciéndonos cada vez un poco más y no limitarnos por los estereotipos que incluso en ciertas ocasiones una misma se pone, ¿no? Estas inseguridades que nos hacen sentir insuficientes, el ser consciente de y decir, ok, esta es la razón por la que me estoy sintiendo insuficiente, ¿cómo puedo trabajar en ello? ¿Cómo puedo combatirlo? ¿Y qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Y bueno, esto creo que sería como los puntos fundamentales que yo resaltaría. Muchas gracias, Jimena. Nos quedan menos de 5 minutos para poder despedirnos. Entonces, si pueden ser breves y concisas en su mensaje. Celeste. Bueno, igual yo quiero agradecer pues, la invitación. Es como muy bonito como cambiar estas experiencias, intercambiar experiencias con pues compañeras de otras carreras, ¿no? O sea, siempre es como muy interesante. Y yo invito como a todos a que, a todas, todos que pues animen a se arriesguen, ¿no? Siempre confíen en que pueden. Y sobre todo que reflexionemos, no solo hoy, sino cada día, día con día, reflexionar y cuestionarnos. Creo que es muy importante porque, como decían, o sea, a veces caemos en algunas cosas y pues no sé, no siento que sea como justificable decir, pues así soy, ¿no? Entonces, todos podemos equivocarnos, todos podemos caer en algo que quizá, o caímos en algo que igual ya no estamos de acuerdo, pero lo interesante es ir cambiándolo, intercambiar como opiniones y todo, que participen en los diferentes eventos que hay, y ya es todo. Muchas gracias, Celeste. Y Carla. Ay, sí, ahora sí, yo, bueno, quería agradecer igualmente, esta experiencia ha sido bastante agradable, espero que las personas que nos estén escuchando, pues, les haya servido de algo, lo hayan disfrutado, lo que quería decir es que bueno, a fin de cuentas, bueno, estos conversatorios son producto también de problemas que se han problemas que conocemos que son realmente graves, que se han llevado a lo largo de la historia. Y bueno, a partir de esto, no solamente desde un entendimiento científico, o sea, también animar a las personas que nos están escuchando, tanto compañeras como compañeros, que quieran, que estén o quieran estudiar una carrera científica, como lo mencionaron nuestras compañeras, que se animen. Necesitamos gente, necesitamos personas, necesitamos su talento, para, bueno, yo opino que es para apreciar la vida, ¿no? No solamente vista desde, bueno, no vista principalmente de un punto biológico, sino también bajo entendimientos históricos, culturales, sociales, legales, de, a fin de cuentas, no sé, desconstruirnos, construirnos, aprender, nutrir, vivir, no estamos, como vi una frasecilla que dijo Eduardo Galeano de, pues, estamos mal hechos, pero no estamos terminados. Entonces, pues, anímense. No estamos solos. Nos podemos acompañar. Muchas gracias, Carla. Ana. Sí, tengo tiempo. Un minutito. Ok. Pues, nada, secundar lo que dijeron mis compañeras. A quienes escuchan esto y se quieren dedicar a la ciencia, sean hombres o mujeres, creo que es importante seguir esos sueños, no dejen como que los obstáculos los paren. Y si son mujeres, formen comunidades sororas. También es cierto que tenemos dificultades propias de género, de tal, pero creo que es importante alzar la voz, combatirlas, tener una autoestima muy fuerte, saber que somos capaces. No dejen que lo simplifiquen como de, ay sí, no, es que tú no puedes, tú no entiendes, o ay sí, dificultades tenemos todos, no, o sea, hay como que ser muy puntuales en eso, y pues en sí de la ciencia, disfrutarla. Creo que si no se nos agobia, hay apoyos, hay maneras, igual es disfrutar la ciencia que nos rodea a diario, no solo en la academia, y buscar oportunidades, ¿no? Es eso, sean entusiastas, busquen oportunidades,
busqué en redes de apoyo y eso sería como lo que me gustaría decir. Pues muchísimas gracias, Ana. Pues muchísimas gracias a todas nuestras panelistas, Carla, Ana, Celeste, Vania, Jimena. Muchas gracias a todo el staff que está atrás de toda esta transmisión. Y pues nos despedimos, ¿no? Muchísimas gracias a todo el público que estuvo presente y haciéndonos llegar sus inquietudes. Y los invitamos hoy a las 5 de la tarde a una plática que lleva el título La revancha de las mujeres en la ciencia, revisión de algunas falsedades científicas sobre las mujeres en la biología, que impartirá la maestra en filosofía de la ciencia, Ana Cristina Cervantes Arrioja. Y pues los invitamos a seguir toda esta semana los demás charlas y conversatorios que seguiremos teniendo en torno al Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.